¿Cómo te tomaste la eliminación de Toy Story a manos de Shrek 2 en el Mundial de Películas Animadas de Twitter? La verdad, la eliminación de Toy Story con Shrek, primero no podía creer. Nada, la verdad, ahí bueno, hubo una banda de votos y yo pedí el VAR, obviamente, porque hubo un manoseo feo. Nada, la verdad es algo que me divierte. Obviamente yo elijo Toy Story porque soy fanático, pero bueno, se ve, hay mucha gente que le gusta también Shrek, que es una película que también elijo, que me gusta. ¿Qué estás ahí? ¡Arena para gato! ¡Eso no es mío! Pero bueno, después el que hizo ese concurso salió a decir que había hecho trampa. Pero bueno, nada, lo tomé con humor. Yo, como dije, soy fanático de Toy Story, pero no. Cada uno elige lo que le gusta. ¿Qué le dirías a la gente que prefiera Shrek por encima de Toy Story? Lo que sí le diría a los fanáticos de Shrek, que vuelvan a ver Toy Story desde la 1, 2, 3 y 4, que son para mí las mejores películas que hay de dibujitos. ¿Cómo ordenarías la saga de Toy Story de la mejor a la peor película? La primera película es la 1, sí, que es la que más elijo, la que más me gustó. La 2, y después elijo la 4 y después la 3. Porque me gustó también mucho la 4. La 3 es una linda película, pero me interesó más o me emocionó más la 4, ahí cuando Woody se aleja de sus amigos. Me puso un poquito mal, ¿viste? Pero nada, para mí es increíble esa película.